Jericó, la Atenas del suroeste antioqueño, el reino del Carriel, la mesa de Dios. Conocido particularmente por ser la cuna de destacados personajes en la cultura antioqueña como la Santa Laura Montoya, Héctor Abad Gómez, Manuel Mejía Vallejo y varios más. Hoy quizá el apelativo o antiguo nombre que más se ajuste a nuestra razón sea la aldea de piedras, pues lo que nos convoca es el arte, que abunda gracias a diferentes creadores en esta tierra. Uno de ellos es nuestro personaje, con su arte hecho de piedra. Es posible que al mencionar a José Jairo Peláez Pulgarín no se reciba suficiente apreciación, pero si lo llamamos por su nombre artístico, J. Peláez, encontramos a un gran artista, reconocido en la región gracias a su obra y a su musa. Profesionalmente llegó desde hace por ahí 20, 25 años más o menos, pero yo tengo una relación con el arte desde niño. Desde pelado yo tenía como la certeza interior de que era artista. Me gustaba mucho el tema y soñaba con ser pintor algún día, pero resultó ser la piedra la que me ganó como la vida, la pasión. Con la piedra pues encontré como lo que yo quería expresar, encontré como el medio para salir adelante y encontré un lenguaje muy personal que he ido desarrollando con los años. Yo me recuerdo desde niño, hace mucho tiempo, a mi mamá, yo tirado en el suelo y mi mamá haciendo dibujitos, los mismos dibujos que hacen todos los niños. Y mi mamá diciéndome que qué belleza, qué lindo, sí, yo le creí, yo crecí creciéndole. Entonces me fui como encarretando con el tema y fue un dibujante primero y luego terminé siendo pintor y luego vitralista, también soy vitralista. Pero con los años yo iba de niño al río con dos amigos a coger piedritas blandas y tallarlas y con cuchillitas y me gustó mucho el tema. Y yo monté varios negocios antes y cuando me cansé de quebrarme en los negocios, muy malo para manejar plata, yo que hice fue como dedicarme al arte. Yo, pues yo soy artista. Entonces alguna vez cogí una piedra, hice una salamandra y me quedó muy linda y empecé como a descubrir ahí una posibilidad plástica muy interesante. Entonces ahí hace como 25 años empecé a dedicarme solo a eso, a la piedra. Una exploración intuitiva fue la base para el desarrollo del artista. La infancia será siempre la etapa más importante en la vida de un ser humano, pues de allí parte el aprendizaje que mostrará el camino a seguir. Esas mismas bases pueden ser fruto de la autoexploración, pero nunca se debe menospreciar el apoyo o aporte que el entorno da. Una madre o un padre que guíe o aporte pueden ser el mejor impulso. El descubrimiento del creador puede necesitar de igual manera un ejemplo, presente o lejano, pero los espejos no sobran. El arte siempre estuvo ahí para J. Peláez. La literatura, el dibujo y más eran afines a sus intereses y destrezas. El ejemplo lo veían grandes artistas, pero su camino lo fue trazando sin perder de vista la meta. Muy abstracta, las formas eran muy abstractas, yo eran pero muy, muy interesantes. Había una abstracción pero armónica, había cierta línea, cierta continuidad en el dibujo, en la proporción. Todo ha sido muy intuitivo, pero eran formas muy, muy abstractas, sobre todo. Pues el descubrimiento de ser artista desde hace muchos años, desde, pues como te decía yo ahora, desde pelado, desde muy niño. Yo en las clases de matemáticas llenaba todos los cuadernos de dibujos, no hacía las tareas porque era muy malo para matemática, pésimo. Pero era excelente en estética, en dibujo técnico y en filosofía y en literatura. Me ha gustado mucho la poesía y desde muy pelado he leído a los clásicos. Me ha gustado mucho la obra de Dalí, la de Van Gogh. Me siento muy influenciado, profundamente influenciado por la obra de Escher. La obra de Escher, un alemán muy teso que me cautivó desde pelado. Y aquí en Colombia la obra de Hugo Zapata. También en España la obra de Antonio Gaudí. Una obra muy bella que me ha cautivado mucho y con la que me siento profundamente influenciado. La obra de Antonio Gaudí y la de Escher sobre todo. Hablar de arte es reconocer principalmente la creatividad presente siempre en el ser humano.
Si de teoría hablamos, nos encontramos una historia ampliamente registrada gracias a las escuelas que han dejado los grandes clásicos, en este caso pintores y escultores. La materia no se transforma por sí sola para convertirse en arte, y a su vez cada artista encuentra el mejor guante para crear. J. Peláez creció con la piedra, exploró en ella y encontró allí la piel ideal para manifestar su universo artístico. Yo fui directamente a la piedra, incluso muy particular el asunto, porque yo no hago bocetos. Yo no cojo una piedra y primero hago el dibujo a ver qué voy a hacer en la piedra, no. La piedra me muestra el camino. La piedra per se ya tiene una forma muy, muy interesante, una volumetría muy interesante, y yo dibujo directamente en la piedra aprovechando el volumen máximo de toda la carnosidad de la piedra, y trabajo directamente en ella, pero nunca he modelado ni hago bocetos, para nada, yo voy directo a ella. Yo iba mucho al río con los dos amigos que te digo, y yo iba y a mí me cautivaba mucho el tema de la piedra, sobre todo porque a mí la piedra me cautiva porque me remite como al planeta. La piedra para mí es como, para mí y para todo el mundo debe ser, esa es la carne, el músculo, lo que nos sostiene. Y yo encontré en la piedra como una manera, yo me ponía a pensar en los cavernícolas, y yo veía un cavernícola en una cueva y rayando en las paredes con otra piedra. Entonces, ellos usaban otra piedra como cincel, y ellos contaban su historia, lo que les pasaba con la piedra. Entonces la piedra desde siempre ha sido como el soporte para contar la historia del mundo. He encontrado en la piedra un poder muy poderoso, expresivo, plástico, estético. Y yo no he tenido la necesidad de otros materiales, porque yo veo como la piedra lo expresa todo. Está todo en la piedra. El vínculo creado con la piedra ha ido más allá de ser un simple material para tallar y esculpir. Cada piedra le habla al artista para descubrir la obra. J. Peláez encontró la piel y en el mismo camino de la exploración descubrió la musa. Una musa con historia literaria, mitológica y en este caso hecha arte en piedra. La salamandra llegó a su vida para transformar su obra y aunque tal vez se deba a un hecho ocasional, solo esperó el momento para hacer su aparición. El animal fue la inspiración para darle vida al universo del artista. Ahora es su sello, su identidad y posiblemente su estilo. Cada obra es una escena habitada por el anfibio acompañada de un paisaje simbólico. Cada escena es única e irrepetible. Eso, el tema de la salamandra ha sido un tema muy interesante porque es muy bacano, muy, muy bonito. Yo hacía de todo, yo con la piedra hacía abstractos, como te decía, me gustaba mucho, me sigue gustando, muy influenciado la obra de Hugo Zapata, y le veía algunas incrustaciones de vidrio a él, a la piedra. Y como yo también soy vitralista, yo exploraba mucho pedazos de vidrio en la piedra y a ver cómo funcionaba, muy abstracto, y también hacía precolombinos, caras indígenas, una cantidad de cosas, pero yo buscando como una impronta, algo que me identificara, y cuando hice una salamandrita que me quedó tan interesante, yo dije, no, por aquí puede ser el tema personal. Y mira que son como una caricatura, yo las hago ojibrotadas, con tres dedos solamente, y unos dedos todos inflados, y tienen a veces cara de rana, a veces cara de lagartija, a veces cara de cocodrilo, pero eso no importaba, era un asunto que se tiene que ver más como con la impronta, como un sello personal que fui encontrando en la salamandra, y ya lo hago todo con salamandras, las hago jugando, copulando, peleando, nadando, toda una cosmogonía que se mueve alrededor de ese animalito, pero que es un animalito trazado con un toque muy personal. Entonces, con los años fui dándome cuenta que era ahí donde debía quedarme, y me parece muy bonito eso de simplificar la obra. Uno, mientras menos cosas haga, no es buen escultor el que hace de todo. Para mí un buen escultor es el que hace con un elemento, un proyecto de vida, una cosa simple. Cada vez necesito menos detalles para hacer una obra más limpia. Y eso me parece muy importante a mí. A mí llegan al taller y me dicen, hágame un caballo. Y yo no hago el caballo, yo no hago caballo, señora. Y me dicen, no, lo que me cobre. No, yo no quiero hacer caballos, me parece aburrido el tema. Eso para otros artistas que están dedicados a hacer eso y lo hacen maravillosamente y les quedan muy lindos. Pero yo no quiero hacer lo que me encargue la gente. Yo quiero hacer lo que me guste hacer a mí, y encontré en la salamandra la síntesis, la simpleza. Y eso me parece a mí muy poderoso. Me parece como un valor agregado de mi obra es eso, la simpleza.
Yo me paso la vida haciendo la misma salamandra. Es como, yo me paso la vida haciendo la misma obra que se repite y se repite, pero tú ves, cada obra mía es distinta una de la otra. Cada salamandra mía está habitando una arquitectura diferente. Incluso los abrevaderos, que son los pozuelos, uno diría, son todos los mismos. No, cada piedra tiene una vaina particular, una personalidad distinta. Y los tótem, los portales, todas esas cosas son arquitecturas distintas que son habitadas por mi salamandra. Y la salamandra tiene una manera distinta de habitar. Y eso la hace muy particular y la enriquece. No me parece monótona para nada. Eso me parece muy bonito en la obra. El arte no distingue género ni raza, tiempo ni espacio, mucho menos es exclusivo de un territorio especial. El don es innato al ser humano y por ello se presenta y desarrolla ajeno a cualquiera de estos factores. Sin embargo, hay lugares donde el valor que se le da al arte los hace sobresalir. Esta historia tuvo su génesis en Jericó y la línea del tiempo sigue conservándola en este lugar, una tierra representativa de la cultura antioqueña, de grandes personajes, de cultura y artistas. El concepto de la aldea global se mueve desde aquí. Yo mi obra la he expuesto en muchos lugares del país muy buenos, de muy buen nivel. Y la obra iba allá y allí y allá y aquí en muchas partes. Pero la obra se mueve y me mueve a mí, sin yo moverme de aquí. O sea, yo proyecto mi obra desde Jericó porque Jericó tiene un privilegio que no tiene ningún, muy poquitos municipios del país. Y en Jericó se mueve un público muy especial. Que valora el arte, que lo proyecta, y uno con eso no necesita más. ¿Para qué ir a dónde si todo está aquí? Bueno, la mayoría de la piedra que yo trabajo es andesita, es piedra sacada de cantera. Jericó fue construido con piedra, entonces de los andenes, de los cimientos de las casas, los patios, todo eso, traían esa piedra de la cantera de jardín en mulas hace muchos años, más de 100 años. Entonces, en las ruinas de las casas yo compro saldos, la gente me vende saldos de piedra vieja y yo, ya tallada antiguamente, yo lo que hago es reciclarla y hacer esculturas con eso, con esas piedras. Y estos, por ejemplo, esto es una base de un reloj de sol que estoy realizando para un cliente y tiene este tipo de ensamble, mira. ¿Ya? Y de ahí para abajo también están todos ensamblados. Una musa, una técnica y un escultor, J. Peláez, el artista que descubrió la salamandra escondida en la piedra. Estás viendo Escultura. J. Peláez es un escultor que encontró la técnica y las formas perfectas para su obra. El desarrollo del artista inició a temprana edad, pues casi que desde que tiene conciencia las formas y las líneas lo acompañaron. Por supuesto, la duda también hizo parte de este camino, pero cuando el don está presente solo es asumirlo y crear. La salamandra escondida la visualizó en la piedra y desde entonces guía paso a paso el fin de la obra. Yo desde niño me considero artista, o yo como sin... pues con modestia y humildad, pero con alegría sobre todo, y convencimiento. Pero yo no me imagino a mí mismo sin el arte, pues, qué pereza, qué aburrición. Sería terrible mi vida sin el arte. A mí el arte me llena. Yo en el arte encuentro poder, energía, alegría. Yo encuentro como la posibilidad de la felicidad en el arte. Yo dejé de soñar en el futuro y de añorar el pasado. Yo creo que en el arte es el presente, es todo lo que uno puede ser. Y uno puede ser feliz con lo que haya si uno es artista. La piedra genera la posibilidad de la felicidad. Y entonces, ¿para qué irse para otro lado? Y ahí está lo que uno busca, en la piedra. Esta ya es una piedra mucho más dura. Esta es un basalto, que ya hay que hacerla
ya con máquinas, pues, con motor tool y pulidoras. Pero estas también piedras, estas son piedras casuales que uno se encuentra en el río. Esta piedra estaba envuelta en otra piedra, en otra cáscara, reventada, y la tiré al suelo para desecharla y botó la cáscara y apareció esto. Esto me parece muy bonita la textura. Y le ensamblé un perno para que quedara con movimiento. Y, por ejemplo, este ensamble, este tótem no se cae, tú lo empujas pero no se cae. Y está ensamblado de esta manera, mira. Estos son núcleos de roca profunda que le dan estabilidad a la roca, ¿ya? Le dan estabilidad a los módulos. De esta misma manera está ensamblado esta pieza, con estos mismos núcleos de roca. No se puede negar la importancia que tiene la obra pública tanto para el artista como para una sociedad. El arte es una fuente de creación, de interpretación y de convergencia. El universo fantástico que acompaña al artista es particularmente propio. Sin embargo, la obra es un mensaje y la interpretación subjetiva. Jericó vio nacer el artista y desarrollarse el escultor. Luego, la salamandra rompió el huevo y se transformó en poesía narrada en piedra. Cuatro guardianes mitológicos protegen el tótem que se iza en el centro de la plaza, custodios de la Rosa de Jericó, una obra pública que exalta el trabajo de este escultor. La obra llega a través de la gobernación de Antioquia. En ese momento era el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Él vino aquí a Jericó y a entregar unas obras y vio la maqueta de esa obra en el Museo Maja. El doctor Roberto Jalbo ha sido uno de los padrinos míos, diría yo, y de los artistas de la región. Entonces, entre él y yo craneamos la obra. La idea es de él, de los grifos, pero el tótem lo creé yo. O sea, entre los dos creamos esa imagen y montamos la maqueta y la pusimos en el Maja. Y pasó muchos años ahí sin que nadie le parara bolas. Pero llegó el doctor Luis Pérez en la gobernación de Antioquia y le gustó y la financió. Y la hicimos en un tiempo récord de 6 meses con otros amigos artistas muy tesos, que sin ellos yo no hubiera sido capaz de hacerla, porque es una obra de gran envergadura y las piedras basálticas son muy duras de tallar. Ahí es donde uno necesita profesionales que le ayuden a uno a hacer la obra. Entonces fue una obra, diría yo, que en conjunto. Pues que es una idea original del doctor Roberto Jalbo, del Museo Maja, y la hicimos conjuntamente entre él y yo, y la ejecutada la hicimos entre mis amigos y yo. Una obra, diría yo, que en equipo. En el tótem está coronado por una alegoría de la Rosa de Jericó, que es como el símbolo, el logotipo del Centro de Historia de Jericó. Jericó se caracteriza por eso, es la Rosa de Jericó. Inspirado en eso, yo hice ese tótem terminado ahí, terminado con eso, y rodeado de los cuatro grifos, que son unos elementos griegos. Jericó es conocido como la Atenas del suroeste, y Grecia es Atenas. Esos elementos los puse ahí como, eso representan la sabiduría, la vigilancia y el poder, y los cuatro elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y esos cuatro elementos están ahí custodiando la rosa, que es la que simboliza, como diría yo, en Jericó, la poesía, la cultura, la literatura, la delicadeza, lo femenino. Y bueno, ahí arriba, en la cúspide del tótem, está el nombre de mi esposa, que es como una, es como un acto de amor también. Ahí está el nombre de Marcela, mi esposa, y me parece muy bonito también porque ahí hay poesía, ahí hay amor. Entonces, ahí hay muchas cosas que simbolizan como lo que es la cultura de Jericó. El tótem en el Museo Maja, yo me gané un premio con el Instituto de Cultura de Antioquia, con ese tótem. Ahí me tocó socializarlo en el museo y un momento, pues, y decidí donárselo al museo también, porque el museo ha sido un centro cultural muy importante que ha apoyado mucho el arte en la región. Entonces me pareció como justo dejarlo allá en el museo como una donación, además como una manera de proyectar mi obra en un sitio tan lindo e importante como el Maja. El escultor es un soñador. Hace tangibles esos sueños para transmitir un mensaje que parte de su propia vida. La obra nace de la esencia del artista y busca narrar. Literal o subjetivamente, encuentra el camino para hacerlo. Nada es gratuito cuando el escultor transforma la materia para que la obra vea la luz. Esto es como la permanencia de la infancia en el proceso creativo. O sea, uno ve varias piezas y piensa cómo armar una con otra y cómo ensamblarlas. Entonces, tiene infinitas posibilidades. Esta es una pieza muy interesante que habita muy bien los espacios. Y, por ejemplo, esto era un pilón, la pata de un pilón,
viejo, dañado. Yo lo que hice fue reciclarlo, invertirlo para darle forma al tótem. O sea, es como usar lo que antiguamente usaron para hacer otras cosas. Yo lo que hago es reciclarlo y hacer con ellas esculturas. Una cosa muy importante en mi proceso creativo es la presencia de la poesía en el proceso creativo. Me gusta mucho leer a los clásicos y me gusta mucho también escribir de vez en cuando, y me parece a mí que la poesía atraviesa, es transversal a mi trabajo. Yo no espero momentos de inspiración, es como la disciplina, eso está todo el tiempo en mí, esa vaina. Eso, ay, que estoy esperando que me inspire para poder hacer alguna obra. No, eso es como cuando alguien tiene que ir a la oficina a cumplir un horario. Yo me siento frente a la piedra a cumplir mi horario con ella. Una relación íntima y profunda con la piedra. Entonces, una disciplina sin forzarla, que a mí no me... Uy, qué pereza es trabajar a la vez. No, eso es una alegría, es una relación amorosa. Entonces, uno con una relación amorosa no sufre, ni tiene que... Ay, que tengo que madrugar a trabajar. A mí me da... Yo a las 6 de la mañana estoy en pie y me da a las 8 de la noche y yo trabajando, a mí no me importa. Eso me parece a mí fundamental, una disciplina personal que le da la alegría, el amor por la obra, y ya es fácil todo. José Jairo, o mejor J. Peláez, revela la salamandra con su hábitat. No ve una sociedad sin arte, él mismo no se ve sin arte. Desde su tierra natal, Jericó, Antioquia, ha logrado crear su propio universo para darle el lugar apropiado a su obra. Todo el valor que tiene es importantísimo. No, yo no concibo una sociedad culta, buena y sana sin arte. El arte justifica el espíritu de los pueblos. La gente no es el billete, ni es lo material, ni los grandes edificios, ni mucho... No, es lo espiritual que hay en los habitantes de las comunidades, lo que caracteriza a los pueblos. Entonces, un pueblo sin arte es un pueblo pobre, un pueblo huérfano, un pueblo inválido. Un pueblo, diría yo, a medias, que le falta desarrollo. Los dirigentes deben de pensar mucho en el arte como soporte espiritual de los pueblos. Es importantísimo. Aquí hay una piedra muy... Este es un basalto muy duro que hay que hacer con pulidora y con motor tool, ensamblada en una piedra andesita. Esta se deja tallar a mano, pero esta sí tiene que ser con máquina. Entonces, es una mezcla de piedra de cantera y piedras de río. Piedras duras de río y piedra de cantera que se deja tallar. Entonces es una variedad de piedra interesante, piedras, algunas blandas y otras más duras, pero son todas piedras de talla. Esta misma piedra, yo estuve en San Agustín, y esta es la misma piedra toba o andesita que llaman, que usaban los indios de San Agustín. Yo toqué esa piedra y es de la misma calidad, y es una piedra extraordinaria que se deja trabajar muy bonito, es muy plástica, muy versátil. Todo está en el arte, la felicidad y la alegría está en el arte. Yo estoy muy contento como estoy viviendo ahora con mi esposa, porque ella también es artista, es gestora cultural, y entre los dos movemos una empresa muy bonita que se llama Arte, y la empresa J. Peláez es una empresa que movemos entre los dos, entre Marcelita y yo. Y entonces lo que yo quiero decir es que el amor es lo que mueve todo. Esto sin amor no aguanta.